Hello, how are you? Hello. Hi, teacher. How are you today? Hello. Hello, teacher. Hello. I'm so good, teacher. Excellent, excellent. Okay. Anybody have any questions from yesterday for the job, the professions, or maybe the questions for how to make the questions, what do you do? Yes. Veronica? Yo tengo una duda, fíjese. Okay. En un ejercicio, en el 12 punto, El 2.12. ajá. Ajá, en los dos últimos le coloqué la respuesta, pero no. Me la da este error, ¿verdad? Okay. Sin embargo, son los artículos que aparecen en las imágenes, en los diálogos, ¿verdad? Y Verónica, la respuesta la agarraste debajo de la imagen. Usaste las palabras que están ahí. Sí. Okay. Y intentaste intercambiarlas para ver si era por error que te si era que era de que la respuesta de una tenía que ir en la otra. Lo que sucede es que las últimas dos son there are, entonces el artículo, bueno, no sé, ¿verdad? Me imagino que aunque los cambie, era para plural. Sí, There are, ¿verdad? sí, sí eran there are. Sí, es para los dos, entonces sí. ¿Y los escribiste o los copiaste y pegaste? La primera vez los escribí, pero luego cuando vi que no me los aceptó, los copié, los escribí. Okay. Y no te los daba así. No, no me lo acepta, Y okay. Esto lo estoy pensando que puede ser. ¿No le pusiste un punto al final o algo? Solo era cabalito las palabras que aparecían y eso era. Sí, de hecho, estuve revisando por si a veces se escriben una letra más o no se escribe. Entonces, lo escribí aparte primero y luego lo escribí en la parte donde debe de ir. Y no, no me lo aceptó la plataforma. Qué raro. Son lo mismo que, y son lo mismo que estábamos trabajando ayer, ¿verdad? No, Sí, los pero. mismos, aunque yo ayer no estuve, pero sí son los mismos. Ok, sí, eso le iba a decir porque ayer aquí en la clase hicimos ese mismo ejercicio que está hablando del 2.12. Aquí lo desarrollamos para estar seguro que a todo le saliera bien. Ah, pues yo me la perdí, No, no hay problema, solo. teacher. Pero ahorita déjeme entrar a esa lección para estar seguro. Vaya. ¿Me puede decir cuál fue su respuesta? ¿Qué le puso usted en esas Yo le, dos? ajá, aquí lo tengo, le puse, ¿se lo puedo copiar en el chat? Sí. Aquí los compañeros le Vaya. pueden decir si ellos pusieron lo mismo o diferente o si uno de ellos tuvo algún problema también. Vaya, ahorita lo voy a escribir acá. Es de la parte de la De lectura, ¿verdad? De la Cisneros y de las casas. Nelson, ajá. Okay. Sí, ah, pero no me permite, sí, la captura, ¿verdad? No me permite. No hay problema. Porque, Okay. Aquí lo vamos a ah, ver. vaya, yo en el número donde dice there are, le puse two beds on the floor. Okay. Ajá, y el otro de three chairs, Okay. tres sillas. Okay. Estamos viendo aquí. Creo que todos estamos bien. Check. Ok. ¿Alguien que le puede ayudar a Verónica? Teacher. Sí, teacher, con respecto a que ella dijo, no sé si dijo la última, que yo lo hice de una manera diferente, pero escuché que ella dijo on the floor. Entonces podría ser que quizás no le ha puesto el link a la última donde dice Ajá. in the floor sería, y ella dijo que le había puesto on. Podría ser ese el problema, no sé, que la verifique ahorita. Ok, ah, puede ser. Vamos a intentar. Que fue, esta fue la que dijo, lo que debería de ser, two beds on the floor. Verónica, esta de two beds, Sí. ¿es la número dos o la número tres? ¿En cuál la pusiste? La coloqué en la dos.
Ok, vamos a intentar ahorita. Perfecto. Teacher, I need to go for something. Just give me a second, please. Okay, no problem. Two Thank beds. You. Thank you. You're welcome. Vamos en el diálogo, aparece two beds on the floor. Y yo lo probé de las dos formas, de in y on. Sí. Igual, ahorita vamos a ver, porque si no... Allá se lo puse. Punto. Déjeme ver. Ah, entonces sí, Verónica, sí hace una diferencia. Esa misma, aunque sea el plural, tal vez es el orden, es el acuerdo al orden, porque si te fijas, es la misma, ¿no? O sea, es lo mismo que estaba copiado de la respuesta que daban, sí. Pero no me lo da en la 2, pero sí me lo permite en la 3. Sí, sí, es cierto. Okay. Entonces en la 2 tiene que ser teacher. Sí, sí, sí. Vaya, gracias. Teacher. De nada, de nada. ¿Alguien más? Ok, entonces entiendo que todos estamos bien hasta allí, solo era esas preguntas. ¿Qué tal en cuanto a lo que vimos ayer, que eran las profesiones? Si se acuerdan, ayer estamos viendo algunas profesiones. No sé si hay alguien que tiene alguna duda de alguna o no se acuerda cómo se dice. Ok, excelente, excelente grupo de alumnos. Si nadie tiene preguntas, vamos a sacar un 100 en los exámenes. Excelente, ok. Sí, teacher, fíjese que yo sí tenía una pregunta, pero estaba buscando ahorita el vocabulario, pero sería de juez. De juez, ok, perfecto. Lo que voy a hacer para que sea más fácil, lo mismo que hice con Verónica, aquí comparto la pantalla para que todos estemos viendo y estamos claros de lo que estamos hablando, ok. En este caso, específicamente el juez, que era el número 8, ¿correcto? Ok. La pronunciación es judge. Si se fijan, no pronuncio la D. La D. ¡Mamima! ¡Bendiciones! ¡Buenas noches! Gracias, gracias. Igualmente, pronunciamos judge. Judge. Ok. ¿No? Entonces, what's her job? ¿Qué sería la respuesta? What's her job? Sería, he's judge. Casi, casi. Solo no escuché una palabra. Exacto. She's a judge. She's a judge. Yeah. Mm-hmm. Okay, excellent. Number 12. Number 12. What's his job? Teacher. He's a policy officer. En anterior, his job. What's. No había leído bien. What's her? What's her job? La 8 es para cook her. His chef. Ajá. Aquí, si vemos aquí, ¿cuál sería la número 12? La número 12. What's his job? His job. He's a waiter. He's a waiter. Waiter. He's a waiter. Okay. Okay. Y aquí en el chat les voy a poner la oración. Ustedes díganme cuál sería la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta para esa respuesta? What's her job? Okay. Okay, Jonathan. Good. What's her job? What's her job? What's her job? Okay. Y para esta, ¿cuál sería la pregunta? What's his? Exacto. Job. What's, His. What's his? A job. What's his job? Okay. What's his job? Ok, muy bien, muy bien. Ok, entonces estamos claros de que cómo hacer la pregunta para las profesiones.
Uy, vamos a continuar con el tema, pero ahora ya un poquito más, no solo de las profesiones, sino que WH. Okay. ¿Qué eran los WH? Eran de what, where, preguntas de esa forma. Okay. ¿Se recuerdan qué es la diferencia entre what y where? Where es dónde y what sería como qué o cuándo. Excelente, excelente. What es qué y where es dónde. Entonces, si estamos viendo aquí y vemos ahí que dice, where do you work? Where do you work? ¿Qué sería la respuesta? I am teacher. Casi, esa sería la siguiente pregunta para la respuesta, porque la siguiente es, what do you do? What do you? For example, teacher, I'm working at a call center. Okay. Because it's a place. It's a place, exacto. So, el que dijo teacher sería, where do you work? El lugar. I work at Cristóbal Colón. I work at, I don't know, Bintacourt School. Okay. And what do you do is the job. What do you do is, I am a teacher. I am a pilot. I am an accountant. Okay. Pero eso es where y what. Pero eso es para do you. Ahora, si nos fijamos, la siguiente es lo mismo. Where and what. But where does he work? Where does he work and what does he do? He is work. Okay. So, where does he work? Imagine que como un compañero dijo allí, un call center. Vale, la respuesta es call center. ¿Cómo sería la respuesta correcta? Where does he work? He works at call center. Excellent. He works. Lo escuché allí. Alguien dijo, excelente, porque eso nos tenemos que acordar que lleva S para he, she, it. He works at a call center. He works at a call center. Ahora, eso es diferente de what does he do. ¿Qué sería? What does he do? What does he do? Mm-hmm. ¿Qué podríamos decir con what does he do? He's a customer service. Okay, good. He's a customer service agent. Mm-hmm. Exacto. He's a customer service agent. Mm-hmm. Okay. Ahora, ¿qué? Vemos la siguiente. No es he. No es she. Es they. ¿Cómo sería la respuesta? Where do they work? They work in San Salvador. Okay, excellent. They work in, and then the place. They work in San Salvador. They work in La Curazao. They work in Banco Azteca. Aunque ya no es Banco Azteca, I think. Uh-huh. And what do they do? What do they do? ¿Qué sería la respuesta? What do they do? They do cooks. Okay. Solo la profesión. Así como, ¿se acuerdan de he is, she is? They do doctor. They do a... Si para él o para ella ponemos he is a cook or she is a cook, ¿cómo sería para they? Si estamos hablando de esa profesión. They are a cook. Pero la A es para singular. Así que para plural sería they are cooks. They are doctors. They are cooks. Yes. Así que lo mismo para la primera, si fuera he en vez de she, sería he is a cook. La segunda, si fuera she, she is a pilot. Pero para they, ya sería they are. They are cooks. Sí, siempre lleva la S para lo que es they. Plural.
Exacto, los plurales. They, we, okay. We are cooks. They are cooks. You are cooks. Solo para he, she, it, no lo lleva porque ya llevamos el is. Okay. Entonces, ¿qué significaba where? ¿Dónde? ¿Qué significaba ¿dónde? What? ¿Qué? Sí. Cuando alguien te pregunta, where do you work? Le vas a decir el lugar. Si alguien pregunta, what do you do? Vamos a hablar de lo que es la profesión. I am y lo que es. Teacher, yo tenía una pregunta. Sí. En mi caso, yo soy ingeniera de sistemas informáticos, entonces okay. Tengo que decir system engineer o es al revés. No, 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 así es. Pero tenías que decir a computer systems engineer. Ah, computer system engineer. Sí, ah, okay. Porque si, ajá, si de solo system engineer es correcto, pero no es para tu profesión, porque puede ser ingeniera en sistemas para vehículos, para otras áreas. Entonces, como el caso tuyo es de computadoras, tenés que decir computer systems engineer. Ah, okay. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más que no sabe cómo se dice su profesión o trabajo? Porque lo vamos a practicar ahorita. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo en este momento. En este momento vamos a tener Alex y vamos a tener Verónica y vamos a tener Janet. Ok, Alex, Verónica y Janet. Janet Hernández, cabal. Entonces, los tres vamos a hacer las tres diferentes formas de pregunta. Alex va a preguntarle a Janet todas las preguntas con you. Ok, después Alex le va a preguntar a Verónica todas las preguntas con she sobre Janet. Okay, vamos a practicar esas primero. Okay, Alex, hace una pregunta para Janet con, acordate que son dos estilos, uno con where y el otro con what. Okay, teacher. Con Janet me dijo, ¿verdad, teacher? Sí, con Janet. Ella ya está lista. Okay, Janet, where do you work? I don't work. ¿Y ahora qué haces? Perfecto, no te preocupes, Alex, no te preocupes. No teacher, pasa. Teacher, perdón, teacher, perdón, perdón, que fue lo que me dijo que no logré entenderle. Creí que era con ella. No, 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 dale, Alex, dale la siguiente pregunta. Okay, what do you do, Janet? I am a study English student. Okay. Okay. Perfect. Thank you. Perfect. Excellent. Ahora Alex le va a preguntar a Verónica. Fíjense todos porque ustedes en sus grupos van a tener que hacer no solo esto, sino que más, porque tienen que usar el he para preguntas, el she para preguntas, el they para preguntas y el you. Okay, Alex. But teacher, in that case, Janet is a student, so I can ask you the same question. Ask Veronica. Ask Veronica okay. About Janet. Mm-hmm. Okay, Veronica, what does Janet work? No, no. Repetilo, dígame, pero, dígame. Repetilo, mezclaste preguntas. Intenta otra vez, Alex. Where does uh-huh. Janet work? Or correct. She? No, no, she works. Correct. Okay. No, correct. Mm-hmm. ¿Dónde? She's studying English. Ah, sí, pero escucha la primera palabra que dice Alex. Alex, nuevamente. Okay, teacher, where does Janet work? ¿Me puedes repetir? Gusto. Where does Janet work? Well, ah, okay. She's studying English in the house. Más o menos, pero si te acuerdas, la primera respuesta de Janet era, Janet? I don't work. I don't work. Entonces, ella, entonces lo contestaríamos en el caso este, que es diferente de lo que esperábamos, fuéramos en negativo. She doesn't work.
Okay. Exacto, exacto. Okay. Ahora la siguiente, Alex. Uh-huh. What does she do? What does she do? Right. Uh-huh. What does? She's studying. So-so? ¿Y cuál es la profesión? ¿Cuál es el trabajo? She is. No le escuché la profesión. Student. She's a student. Exacto. She is a student. Uh-huh. A student. Exacto. Perfecto. Ahí. Yes. Por ejemplo, entonces sería student English o English student. English student, ¿verdad? Sí, como... English student. Siempre, siempre va a ir la, el adjetivo o la descripción antes. Thank you. You're welcome. Okay. Ahora, vamos a hacer los grupos y eso es lo que vamos a practicar en el grupo. No solo con he, con she. Vamos a intentar con they. El they puede ser de otras personas. Lo importante, acuérdense que no tiene que ser que la respuesta sea real. O sea, puede, si usted no sabe cómo se llama la profesión o la cuestión de la persona, ustedes pueden decir, ok, she is an engineer. They are pilots. Ok. Lo importante es poder hacer las preguntas correctamente y las respuestas. Una buena que sucedió aquí, para que así sepan en sus grupos, si es que alguien no hace algo, es la acción es doesn't. Por ejemplo, si ella no trabaja, no estudia, no hace, she doesn't work, she doesn't study. El doesn't solo es con las acciones, solo con las acciones. Si nosotros hablamos de profesiones, ya no usamos does, doesn't. Usamos is. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner que en el caso que ella no fuera estudiante, pero lo estoy escribiendo. Okay. She isn't a student. Uh-huh. Uh-huh. She doesn't. Sorry. She doesn't study. Ok. Entonces, el verbo ser o estar es con la profesión. Ella no es, es estudiante. No decimos, ella no es estudiar. Para las acciones es doesn't. Para he y she. Ok. Para he y she, para las profesiones, isn't. Entonces, ¿qué queremos hacer? Vamos a practicar similar a las imágenes que vimos. Habían tres grupos de preguntas para where does he, where does she, where do you, where do they, what do you do, what do they. Entonces, todo eso queremos hacer en nuestros grupitos. ¿Ok? Any questions? ¿Está bien el ejemplo? Sí, dicho solo, tal vez no podría decir nuevamente dónde está en la sección, ¿cuál sería? Ah, perfecto. Estamos viendo la 3, espérame, 3.4. Pero gracias. Incluso, de, ya que me lo acordó, de un solo lo que voy a hacer es, para los que no tienen acceso, de un solo se los voy a poner en el grupo de WhatsApp. Uh-huh. Así que el que puede compartir, excelente. Y el que no tiene acceso, no se preocupe que ahorita le estoy tomando foto y se lo voy a poner en el WhatsApp para que puedan ver todas las preguntas. Okay. Ahora, estas son algunas de las preguntas, pero porque aquí solo aparece he. Acuérdense que nosotros también vamos a practicar el she. No, no solo vamos a quedar con el he. O sea, no vamos a hacer solo what do he, what does he, o sea, también vamos a incluir she. De, si tienen solo mujeres en el grupo, obviamente, solo she van a usar, ¿verdad? Pero si tienen hombres y mujeres, entonces los dos. O sea, la idea es practicarlos. Okay. Any questions?
No question, teacher. Excellent. Let's go. Perfect. Let's begin the groups. Sara, ¿todo bien? Ok. Josué, si yo le preguntara a usted, where do you work? Hey, I work Social Security in Santa Ana City. Okay. I work Social Security. Social Security. Repeat, please, Jonathan. La pregunta que yo le decía al compañero Josué es Where do you work? Okay, y la respuesta, I work a Social Security in Santa Ana City. Okay. I work Official Security Santa Ana. No. Social Security es Segura Social. Uh-huh. Ok. Ok, voy a preguntarle Más o menos. En realidad no es Seguro Social, pero cuando lo traducimos decimos Social Security. En realidad, Social Security en inglés se refiere al Departamento de Impuestos, no de Salud. Uh-huh. Así nos habían dicho, ¿verdad? Que se dice en inglés. Sí, sí. Sí, sí, solo les aclaro porque por eso les menciono. Decimos Social Security, pero legalmente para nosotros no relacionamos los mismos aspectos de Social Security como suena, porque suena como seguro social de como en El Salvador, pero el Social Security de los Estados Unidos no es de la salud. Social Security de Estados Unidos es económicamente, es la AFP. Son las pensiones. Sí, ok. Solo para que, digamos, para cuando que alguien le diga. En nuestro contexto estaría bien lo que el compañero dice. Porque sí, nosotros exacto. Seguro Social. Exacto. Pero si ya nosotros sería en el contexto de Estados Unidos y ya sería completamente otro rollo. Exacto, es como nosotros. O sea, en el DUI, si se fijan en el DUI, dice estados. En la parte de inglés, en la parte de atrás de su DUI, aparece el departamento, pero a la par dice state. Uh-huh. Y state, o sea, para nosotros no representa nada porque nosotros no tenemos estados, pero entendemos que nos estamos refiriendo a los departamentos. Pero en contexto de los Estados Unidos, legalmente son diferentes cosas. Porque ya el estado puede poner sus propios impuestos, puede recaudar su propio dinero. Y no tiene dependencia del gobierno. Ellos pueden poner y recaudar fondos sin necesidad del gobierno. Okay. Ajá, gracias, por eso le digo, está bien todo, porque nuestro contexto así es. Pero es importante que para que no se les vaya pensando y vayan avanzando y que creen que siempre es así. O sea, para nosotros, Latinoamérica, sí entendemos. Pero en realidad, ya cuando van avanzando más, ya tienen que tener más cuidado por las cuestiones técnicas en cuanto a la diferencia de significados. Okay. Teacher, entonces Social Security no puede decirse I work y pronunciarse las letras de Liz. Exacto, incluso él puede decir I work in, es siempre con in, I work in
is. I work in Banco Agrícola. I work in La Curazao. Sería mejor, mucho más práctico sería más, eso. Más específico, más fácil de entender. Es que para nosotros, para entender, e incluso ya allí la gente, incluso en otros países, te entendieran porque el is es el nombre del lugar. Pero si vos decís Social Security, para muchos otros países, ellos entienden que vos estás recaudando impuestos o trabajando dentro de las cuestiones económicas del país. Ok. Ok. Yeah. Soy bien dicho. Ok. Good, good. Okay. No, te voy en Pizza Hut. For example. Oh, ok. And the second question sería, what do you do? Okay. Entonces, what do you do? Exactly. I'm a cook. Okay. Or I'm a chef. Okay. Pero vos ahí tendrías que reescribir, but he is a chef or he is a cook. ¿Oíste? Para que tú respondas. Ah, pregunta. Porque yo te lo digo en primera persona, tú lo tienes que poner ya en tercera persona, la respuesta. La primera de tú trabajas en la Pizza. Ajá, Pizza Hut, correcto. I work in Pizza Hut. Sería, entonces, he's he works in Pizza Hut. Tendría que responder correcto. Exacto. Pero acordate que siempre vas a cambiar el verbo. He works in Pizza Hut. Ya. Vaya, la segunda que me dijiste, what do you do? Y te dije que yo era un chef. Sí, entonces tú vas a poner. Exacto. Vaya, ahora Verónica, si quieres tú le haces las preguntas a Javier para posterior luego preguntar nosotros en tercera persona. Ok. Where do you go, Javier? Javier no tiene su... Javier, ¿cómo sería la pregunta? Where do you work? Ok. La última palabra la vamos a pronunciar un poquito más fuerte. Where do you work? La K. Where do you work? Work. Ahí, mejor. I work. I work in the Tunco Beach. Okay. Where do you, what do you do? I am English student. 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 What do they do? I am English study. Student. Student. No. Escucha lo que ella te preguntó. Nuevamente, Verónica. What do they do? No escucho. What do they do? Vale, iniciamos. Where does she work? O podemos poner también where does Janet work, ¿verdad? Correct. Sí, ¿verdad? She doesn't work. Oh, repetilo. She doesn't work. Correct. Así es. Exacto. Okay. Porque así había dicho Janet. Sí, eso dijo Janet. Sí. Okay. Sí, y todo lo la lluvia. Sí, cabal. Pues si quieres, sigamos practicando. Ajá.
But what do you do? I am nutrition. Where do you work? I work in NutriCare Clinic. What do you do? I am a nurse. Where do you work? I work in a hospital. Excellent. Okay, very good. Ahora, ustedes no tienen ellos, pero igual pueden preguntar de where do they work. Lo importante es poder hacer la pregunta y la respuesta correctamente, ¿ok? Sí. Ok, teacher. Ok. Gracias. No, porque... ¿Dónde trabaja? Por ejemplo, sería, where do you work? No sé cómo dice, centro, no sé cómo se dice, centro, school, INSA. Okay, esas teacher sería, I work in the center school, centro escolar. Centro escolar, solo school. I work in? I INSA. Work in school, INSA. I work in INSA. Correct. In INSA. I work in INSA. I work in INSA. Es parecido a lo que, el compañero Josué decía, ¿verdad? De I am work in IS, por decirlo in así. IS. Correct, correct. Porque es el nombre, I work in INSA. Si quieres ser correcto, siempre lo que hablamos en el grupo, siempre la descripción primero y después la cosa. En este caso, I work in INSA School. INSA School. Uh-huh. Y cuando es estudiante, student, digamos, estudio medicina, por decirlo así. English. Ajá. Sería... I am studying English. No, al revés. I am English. English student. Correcto. Mm-hmm. Porque siempre es la cosa, lo específico primero y después lo general. Entonces, por ejemplo, estudiante, ¿de qué? Primero va a ser de medicina, de inglés, de lo que sea primero y después student, lo general. Okay, I am theology student. Correct. I am a biology student. Josué is, I am an English student. Selena, I am a medical student. Sara, I am a, lo que sea. Todos, siempre primero lo específico y segundo lo general. Okay, perfect. Mm-hmm. Good. Okay, entonces, Sara, no sé si ya... O sea, que se podría decir que es lo mismo. Es lo mismo, solamente que en la primera pregunta te preguntamos dónde vos trabajás y en la segunda te estoy preguntando prácticamente qué es lo que vos haces en el trabajo. ¿Qué te dedicas? Exacto, lo que hacemos ya es... Ajá, así. Ya. Vaya, entonces ahora Beatriz, tú me preguntas por Javier, porque ya te pregunté yo por Verónica. Pero ahí tendría que decir el nombre o solo... Puedes poner Gio. Por ejemplo, where does he work? Exacto. Okay. He works at Tunco Beach. I don't know. I think that. Tunco Beach, dijiste, ¿verdad, Javier? Yes. A ver si Tunco Beach. Okay. Uh-huh. Okay. Entonces, la siguiente sería, what does he do? I don't remember, but I think, creo que él dijo, he is a waitress or waiter. He is a waiter. Teacher, you are here, teacher. What is the exact pronunciation of waiter? Or I don't know if it's this. It's correct. It's waiter. Waiter. Oh, okay. Waiter. Waiter. Mm-hmm. And for women, it's waitress. Waitress. Mm-hmm. Waiter y waitress. Mm-hmm. Thank waitress. You. You're welcome. Vaya, ahora ustedes dos pregúntense para viceversa, okay. Así como nosotros lo hicimos. Así es. Okay. Que yo tengo es para la pronunciación esta, porque dice, es muy fácil pronunciar, pero ya. ¿Y you? ¿Cómo se pronuncia? Vale, porque ya en la, ¿cómo se llama? En las de abajo. Digamos, where do you work? O sea, separado. Pero en la siguiente, une where
do you work? ¿Cómo es que se pronuncian eso? Where do you work? Where? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Así es, teacher. Sí, sí, sí. Así Where es. Where do you work? La, si se pueden fijar en la parte de abajo, están las dos y where do you work, y a la par está where do you work, pero está unido. No es que así se escribe, solo es que así se pronuncia, así suena. Entonces normalmente no suena palabra por palabra, no vas a escuchar where do you work, no vas a escuchar individualmente, vas a escuchar where do you work. A ti, ¿tenés audífonos? ¿O? No tengo. Ok, no se preocupe. Voy a apagar el... Perdón, Pati, es que solo que no se escuchaba muy bien lo que querían decir. ¿Sí, Janet? Va, digamos, por ejemplo, cuando... Una pregunta es, where does she work? La respuesta sería, she works at her house. Sería buena. Sí, casi, casi correcta. Solo ¿o le que falta el does? No, se le falta la S, porque es he, she, it. Ajá, en ese le falta la S. So, no, no. She works. She works, she works. Porque but, siempre el verbo llevar S. Uh-huh. Ah, ok. Y digamos, si yo quisiera responder, she does work at the metiéndole el does a la respuesta, estaría bueno. No, sería incorrecto porque does es el auxiliar para preguntas o para negativo, no para respuestas positivas. No se puede. No se puede, no se puede. ¿Auxiliar y qué me dijo? Es para preguntas. Ajá. Cuando hacemos las preguntas. Uh-huh. Y es para cuando hacemos las respuestas negativas. O sea, cuando no lo hace, entonces ahí sí lo tenemos que usar. Porque la palabra no podemos tener, por ejemplo, work, no hay una palabra negativa. Entonces necesitamos decir no trabaja. La forma de decir no es doesn't. Ah, ok. Uh-huh. Gracias, teacher. Y en el caso que, digamos, what does she do? Que es la otra compañera. Uh-huh. Entonces sería aquí lo tengo anotado, she does clothes designer, pero no me dijo que no lleva el does. Entonces sería she is clothes designer. Exacto, she is a clothes designer, porque esa es la profesión. Si estás hablando de la acción que ella diseña ropa, entonces she designs clothes. Pero te fijas que cuando digo designs, ya no es diseñadora, ya no es designer, es designs. Entonces, las respuestas correctas, Janet, hay she is a clothes designer, con ER al final, designer, o she designs, con S, porque es una acción, she designs clothes. Ah, una última pregunta. Dele, Janet, para eso estamos. Vale. En el que yo les decía, estábamos platicando la última, que es what do they do? Como que hacen ella, va. Uh-huh. En el caso que las dos fueran ingenieras, vaya, en la de diseñadora de moda, ¿cómo quedaría la respuesta? Porque yo la tengo así, va. They do a clothes designer. Siempre al ER le agregamos la S, ¿o cómo sería allí? Siempre lo mismo y siempre la misma regla. El does no va a ir porque es una respuesta positiva. Entonces no puede ir allí. Entonces es lo mismo, solo que vamos a cambiar. En vez de usar he o she, vamos a usar they. En este caso, en vez de usar is, porque solo es para he y she, vamos a usar are. They are clothes designers, con S. Correcto. They are clothes designer. Y la misma forma, si estamos hablando de la acción, they design clothes. Aquí no lleva la S, design, porque es ellos.
la S la lleva solo para he y she. Okay. Uh-huh. Mm. Ok, de nada, no, no, si para eso estamos, excelente. Teacher. Yes, yes. I have a question. Okay. Estábamos nosotros en el grupo y de repente surgió esta interrogante. Uh-huh. Si cuando nosotros ya damos la respuesta cuando venimos del das, una pregunta con das o con do, la respuesta ya no lo incluye, ¿verdad? No, muy bien. Y no solo fue tu grupo. Hubieron varios grupos, varias personas que tuvieron lo mismo. La cuestión del does es solo para preguntas y respuestas negativas. En cuanto a las respuestas positivas o oraciones positivas, nunca lo va a llevar. Solo es para preguntas y es la forma que decimos no en el inglés. Es el auxiliar con el no. Entonces, okay. Por ejemplo, isn't, doesn't, doesn't, don't. Exacto. No, no, en inglés no existe solo la forma de decir no. No, por ejemplo, no, no trabaja, sino que tiene que llevar el auxiliar. Doesn't work. No puede llevar el no es maestra. Tiene que llevar isn't a teacher. O sea, el no en inglés, acuérdense que no solo es una palabra. Se combina. Y cuando la empleamos, por ejemplo, cuando me preguntan, what do you do? Uh-huh. O what do you work? Ajá, what do you work, ¿verdad? Where do you work? Where do you work? Uh-huh. ¿Dónde trabajas? No, pero para preguntar, teacher, sería, ¿qué haces? Sí, what do you do? What do you do? Uh-huh. I am a student. Correct. Pero en el sentido de que de repente me preguntan, ¿dónde trabajo? O si trabajo, y mi respuesta es no. Así como Janet, acuérdate, así como usamos Janet al principio, que le preguntamos a Janet, where do you work? Pero ella no trabajaba. Entonces, como era no, es I don't work. Okay. Ahora, si yo le pregunto a Verónica de Janet, Verónica me va a decir she doesn't work, porque es de ella. Mm-hmm. Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? Yo sé que Jonathan, no te preocupes esta pregunta. Varias personas lo tenían y es bueno aclararlo porque todavía hay bastante confusión entre cuándo lo usamos. Todos calladitos, pero cuando fui iba a los grupos, teacher, mire, y ahorita nadie. Bárbaro, pero ahí cuando voy en los grupitos, alguna pregunta, sí, solo. Y aquí, de repente, todo perfecto. Ok, me llega, está bien, ok. Ahora vamos a ver, continuando con preguntas, ok. Estamos viendo algunas de una pequeña conversación. Okay. No, la conversación tal vez la vamos a dejar para mañana porque vamos a trabajar mejor las preguntas. Lo que voy a hacer es compartir mi pantalla y también lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Solo. No sé si lo pueden ver allí o sí, creo que allí sí está bien, ¿verdad? De tamaño. Está bien, teacher. Okay. Está bien, teacher. Yes. Perfecto. Okay. Ahora podemos ver que estamos ampliando las preguntas. Okay. Estamos claro con where do you work y what do you do. ¿Correcto? Correcto. ¿Verdad? Okay. Right. Okay. Entonces, en las tres columnas tenemos las mismas preguntas, ¿verdad? Es where do you, what do you. La segunda es, where does he, what does he? Y la misma en la t-
tercera, que son las que ya practicamos. Pero en todas le agregamos una pregunta adicional, que es, how do you like it? Miren la respuesta y díganme qué creen que significa esa pregunta. How do you like it? ¿Se le gusta el trabajo que hace? Más o menos, exacto, exacto. Que ¿te gusta el trabajo? ¿Qué tal te parece el trabajo? ¿Cómo es? How do you like it? Y hay muchas formas de decirlo. ¿Me gusta? I really like it. Está bien, it's okay. ¿Me disgusta o lo odio? Que es lo que dice literalmente allí. They hate it. Ahora podemos así como cualquier trabajo, puedes haber mucha variedad de respuestas. I don't like it, porque si no me gusta, el negativo, acuérdense, si para negativo, ahí sí puedo usar el don't. No puedo usar I don't like it, tengo que usar un auxiliar. I don't like it. ¿Cómo sabemos la diferencia de cuándo usamos el don't y cuándo usamos el am o el is? El do y el does son para cualquier acción. El is y el are es para cualquier descripción. Entonces, si estoy hablando de la playa, estoy hablando de profesor, si estoy hablando de bonito, todas esas son descripciones, lugares. Entonces, para eso es el am y el is. Si estoy hablando de algo que se hace, cocinar, limpiar, gustar, odiar, amar, ahí es el do y el does. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Yes? Ok. Si pueden ver, ¿cuál es la aquí creo que es un poco mejor. ¿Cuál es la estructura que vamos a usar? Vamos a usar aquí WH word. ¿Cuál es el WH word? No es porque empieza con el WH, sino que es WH porque lleva W y H. Aunque no estén en ese orden, pero lleva esas palabras. Entonces, esas son las what, where, why, how, when. When, excelente, excelente. When, which, todas esas. ¿Y cuál es la siguiente parte? Siempre, en este caso, do or does, pero en realidad es siempre, siempre cualquier auxiliar que estamos usando. Ahorita estamos practicando do or does, pero también es para am, is, are. El subject, que siempre es lo mismo para todas las preguntas. La persona o la cosa de que estamos hablando. El verbo, si lleva un verbo, y el complemento. ¿Ok? Entonces, estamos viendo de esas estructuras, siempre es lo mismo. Lo único que agregamos es, how do they like it? ¿Y qué significaba una vez más, how do they like it? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta el trabajo? ¿Ok? ¿Te gusta tu trabajo? Más o menos. No que si te gusta, pero ¿qué te parece? ¿Te gusta lo que hace? Exacto. How do you like it? Porque el like lo usamos de esa forma. ¿Qué tal te parece? ¿Cómo es el trabajo? ¿Está bien? Yes. Yes. Okay. Okay. No se está usando la palabra work, entonces tiene que usarse. O how do you like it, según lo que se esté conversando. Exacto. Por eso estoy aclarando que no es que se te guste, sino que cómo te parece, porque eso es para cualquier situación. Estamos comiendo, vamos a un restaurante y yo le pregunto a Selena, hey, ¿qué te parece la carne? How do you like it? Ella me entiende de que how do you like it significa qué le parece o qué tal está. Okay. Yo voy con Alex y Alex y yo estamos viendo una película y le pregunto, hey, ¿qué te parece? ¿Qué voy a decir? How do you like it? Okay. Josué empezó una nueva clase. Él empezó spinning en el gimnasio. Ah, hey, ¿qué te parece? ¿Qué voy a decir? How do you like it? Estamos. How do you like it? I like it. I like it. Ajá. Exacto. Igual, Jonathan. Jonathan va a una nueva cervecería. Va a probar una de Cadejo. Y le digo, Jonathan, ¿qué te parece, Jonathan? How do you, ¿qué le voy a decir? How do you like it? How do you like it?
I hate it. Uh-huh. Sí, sí, sí. Se puede usar también do you like it. Do you like it, exacto. Se puede usar, sí. ¿Y cuál te gusta? Uh-huh. Do you like it, Bill? No, no. Ahí no. I like it. No. Uh-huh. Do you like it, sí. Pero si usas la palabra it, ya no vas a poner la cosa. Sí. No, do you like it, Bill? No, no. O sea, ahí sería do you like. Qué sé yo, porque estamos hablando ahí sería, de eso. No, ahí no, sería, por eso, teacher, por eso. Do you like, do you like beer? Exacto. Solo do you like beer. Ah, ya. Yeah. 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 Ajá. Solo la cuestión general. Por ejemplo, do you like margaritas? Do you like tequila? Do you like pizza? Lo general es do you like y la cosa específica. Teacher, por ejemplo, podríamos decir, do you like terror movie? Correct. Do you like terror movies? Do you like action movies? Do you like Tom Cruise? Uh-huh. Así es. Sí. Ahora, estas pero cosas... teacher, ahí sí sería diferente, ¿va? Porque si uno hace la pregunta con do es directamente te gusta, pero como usted decía anteriormente, con how es que te parece. Exacto, exacto. Uh-huh. Ahora, vamos a pausar aquí porque no nos alcanza tiempo para poder terminar lo que es la lectura. Pero mañana vamos a ver todas estas preguntas dentro de contexto. Vamos a practicar las conversaciones. Vamos a practicar la parte oral de leer y tomar los papeles, los roles de cada persona. Y después vamos a poder en práctica todas estas preguntas continuando con información adicional. Okay. Significa que todos ya hoy ya estamos terminando la 3.6 para los que todavía no han terminado la lección 2. Ya vamos hoy finalizando la 3.6. Ok. Ok, teacher. Vaya, pasen buenas noches y nos vemos mañana. Bye, teacher. Goodbye. Bye. Good night. Bye, teacher. God bless you. You too. God bless you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye-bye.